Bueno, a la ex tierra del cine porque estamos oxidándonos por falta de que no vienen a visitarnos. Es la primera frase mía y me da mucha tristeza porque se nos están acabando. Se están cayendo, estos, ¿no? Estos sets, sí. Y el gobierno del estado como que no nos quiere. Porque si el gobierno del estado nos quisiera, debería impulsarnos. Yo me estoy oxidando de plano porque yo soy actor. Y he sido actor y he sido extra. Y he trabajado como el mil usos aquí en Chupadero. Sí. Usted puede preguntarme cuál fue la primera película que se hizo aquí en Chupaderos. Yo le puedo dar información. Bueno, eso de escogerme a mí para trabajar, para hacer ese pedazo, es que el señor Tarzán se espinó, que era el señor Ronelli, se espinó un pie y se le quiso infectar, nomás que como traían ¿cómo se llama?, médico muy especial para que no le pasara nada. Entonces dijeron, una persona que quiera correr por donde va a pasar porque hay espinas, ¿sí? Entonces en el momento en que yo tenía ganas de ser un día Tarzán, entonces yo levanté la mano y fue del modo que trabajé. Y guardo esto como un recuerdo que era la esta, como la marca donde tenía que llegar, que eran 40 metros. Y eso es lo que guardo de recuerdo. Durango tiene una tradición de más de 100 años de cine. Comercialmente, o sea, el cine ya comercial, empezó en 1954 con Pluma Blanca o La Ley del Bravo, que es como se conoce aquí. Pero los agentes de Edison vinieron en 1898 y filmaron una película o una vista, como les llamaban entonces, de un tren llegando a Durango. Clarence Eurist, que era el gerente de locaciones, venía volando la avioneta buscando unas planicies, pero iba rumbo a Chihuahua. Y de repente pasa sobre Durango. Me dice el piloto, oiga, vamos a bajar aquí a ver qué hay aquí. Parece que está interesante. Y así se descuelga la primera película. La primera película que hice en 1953 fue Comanches. Desgraciadamente yo estaba muy pequeño para decirles el nombre de los actores que participaron en esa película.
Bueno, en esta Esa. película se trataba de puros indios a caballo. Fue cuando nos vistieron en puro patarrabo, nomás unas pantuflotas de gamuza, una cabellera aquí con nuestras trenzotas y nuestro riflote. Y ahí nos veníamos chicoteados a caballo. Y al llegar a allí al frente de la escuela donde estaba el mercado, llegábamos y echábamos los caballos encima todos los puestos y pisoteábamos y bailábamos arriba de todo lo que era el mercado. Por un lado, viene siendo la luz. Por otro, los paisajes. Y además, el cielo azul. Pues porque donde quiera había pocitos ahí y la gente agarraba el agua y por eso le pusieron chupaderos. Pero aquí su nombre es San Vicente. Es muy especial. Es uno de los mejores lugares escénicos que hay. Estás a pie de carretera, pero en realidad no te molesta el ruido de la carretera. Sí, está cerca de Durango. Estaba 15 minutos. No tienes ningún problema. ¿Que se te olvidó algo? En media hora estoy de regreso. Los encargados de la caballada eran de aquí. Entonces yo me fui con ellos a trabajar, a cuidar los caballos. Y de extra trabajaba, extra. Y nosotros éramos los que correteábamos las estampidas. Y de ahí para acá ya empezaron a venir el mayor Dunde. Bueno, muchísimas, más de 100 películas. Unas 106 yo creo se han hecho aquí. Pues es bueno porque pues está uno dioquis y llega un trabajo de esos, pues hay que trabajar. Pero sobre todo le pagan bien. Ya tenía tiempo que me gustaban mucho las películas de Tarzán y le arremedaba cuando andaba yo aquí en montañas, que es aquí en Chupadero. En ese momento de haber estado haciendo ese pedazo, pues me sentí Tarzán y con ganas de que me saliera un león. Pero nosotros tenemos puros lagartijos. Porque ya toda la gente sabe trabajar en las películas. Sabe lo que va a hacer y lo que todo. Pues tanta película ya casi todos son artistas. A mí no me da vergüenza decirles que yo fui Tarzán 2 días y aquí estuvo Tarzán con nosotros Anécdota porque suave, ¿sí? yo lo doblé. Permíteme, Anécdota. estoy hablando, dame chance. Ah, Entonces eso es lo que a mí me da mucho gusto, que salgan las caricaturas de Tarzán. Entonces me da mucho gusto que salgan esas Marcos son caricaturas bohemios, de Tarzán. Bohemios sí. Y si Bien. yo fui Tarzán 2 días, me siento feliz. ¿Me das chance de dar el grito? Sí. ¿Mentira? Está No, bien. soy mentira. Entonces eso es una El cosa rey de la bonita, ¿qué selva. más le puedo contar yo del cine?
horses, what are they dragging? Heavily guarded, what is that wagon? War wagon, what does it hold? War wagon, loaded with gold. Most men are fighting for a wagon full of gold. Scratching and fighting for a wagon full of gold. About a piece of land, my cattle brand, a place to rest my head. The feeling of a woman's love are all you really need for living. Ella, la carreta guerrera, traía oro, supone que traía oro. Entonces, los bandidos la correteaban, la seguían. A dar vuelta a las cabezas, pegó la carreta. Pero en la carreta iba yo. O sea que el viejito lo mataron, lo siguieron los bandidos. Lo iban a matar. Y tenía que ir las cabezas derecho por todo el camino. Entonces me metieron en ese cajón con unas riendas falsas, unas riendas invisibles que no se veían. Para que en el tramo, donde mataban al viejito, donde mataban al viejito enseguida, yo dirigía la carreta por ahí, por el agujerito del, donde pasaban las riendas, hasta llegar a la curva. Al llegar a la curva, volteaban los caballos y la carreta se volteaba. Se echó tres vueltas la carreta así, mire. Y yo dentro del cajón, ¿cómo crees que pues, me bajé todo chipotudo, todo golpeado? Nada más que, pues, pronto llegó pronto daban auxilio. Pronto llegó el médico y toda la gente y me sacaron. ¿Cómo estás? No, pues todo chipotudo, ¿cómo estás? Todo chipotudo. Ojalá que les haya salido. Yo lo primero que les pregunté, ojalá que les haya salido bien, porque pues, si me la vuelvo a hacer, pues me matan. Pues sí. Los 50 fue bueno, ¿sí? Aquí en Durango. Y concretamente para Chupaderos es en el 64, cuando empieza a usarse ya como pueblo del oeste. Y de ahí viene todo, porque el 65 llega John Wayne y ya te reconstruye todo el pueblo y te hace todo un set del oeste. John Wayne estaba más alto que yo. Tenía los ojos azules. Lo que es un gabacho. Más que él siempre, casi siempre trabajó aquí en las películas. Pues como ellos, ¿no? Resurado siempre. No, pues era un hombre grandote, él. Fornido. Más o menos de unos 90 y tantos kilos. Estaba grande el hombre. Y ahora nosotros pues también nos hablaba con mucho cariño, con mucho respeto el señor. O se veía que era una persona, pues que no lo humillaba a uno, ¿verdad? Ni se sentía el grande porque era artista. Ya estaba muy anciano. Por ahí unos 70 años, en aquellos años. Una persona finísima. Ese señor... Tanto respetaba un niño, un ancianito, como un ancianito. ¿Cuál es el cuarto del señor Lomax? El 5, señor. ¿Qué le tocó estar para un año nuevo? Y era qué bonito. Regalo para todo el mundo. Para todo el mundo, los niños les trajo juguetes, ropa, todo, y a nosotros los grandes también. Una botella de vino, un pantalón y una camisa. Y además, un mandadito, una dispensa. A todo el rancho, a todo el rancho. Ese año emborrachó toda la gente. Well, then, how about a drink? Un trago. ¡Qué bueno está, mano! John Wayne, Kirk Douglas. John Wayne contrata a Kirk Douglas como pistolero para que lo ayude. Y cuando van saliendo del establo... There ain't no better time. ¡Pum! ¡Pum! ¿Sí?
pero si te acuerdas, los disparos de las películas de John Wayne no era un disparo de un... o un... como película italiana, sino que era un... first. Y voltea a Kirk Douglas y le dice: el mío cayó primero. Y John Wayne voltea y le dice: mine was taller. Sí, pero es que el mío era más alto. En los 70s es cuando viene Hathaway y construye el set más grande al aire libre en todo el mundo. Así de sencillito. ¿Cuántas películas crees que después se descuelgan? Caramba, son muchísimas. Soy yo cuando estaba chavito, que tenía 7 años, que fue cuando vi por primera vez Filmación. Estaba Georgino, ¿verdad? Este es un recuerdo que tengo de una francesita que me escribió desde Francia. El charro seco. Aquí tengo al señor Billy Thomas, mire. De gotas de lluvia sobre mi cabeza. Aquí tenemos a Cindy Poitier y a su persona. Ahora, si quiere ver mi credencial de Tarzán, pues no les cuento mentiras. Y ahí dice Chupaderos con todas sus letras. Yo, Tarzán. Ya. Éramos como unos 3 peones, pero nosotros hicimos este hoyo. Está el hoyo así, mire. Hay cajas de cartón y un colchón, pero le pusimos arena. Para que se vea el piso como está ahorita. Se vienen desde mero arriba, abrazados, con la cornadura. Y el doble de John Wayne cayó la mitad, afuera. Y por eso dice uno: ay, pues mire nomás, semejante puñetote que le dieron. Pero no, ya le digo eso. Pues son, el cine es. Es puro simulaco. En todo. Salen así, miren los chorronones de sangre. Dicen, ay, güey, la mierda.
Mire nomás. Pobre, cuántos balazotes le están metiendo. Y cada tronido es un fulminante. Y está saltando los pedazotes de camisa. Porque sí, el fulminante le avienta la camisa. Que son las balas que le están entrando a usted. Las caídas de a caballo, sí es cierto. Eso sí es cierto. Traen un cable. Y aquí en la canilla. Por aquí, mire. Un cable de acero. Aquí hasta junto a la cabeza de la silla. Entonces tronando y le dan el tirón al caballo. Le suben la manita al caballo y cae el jinete. Pero ya cae muerto. También ya todo sangrado de donde le pegaron los balazos. Y luego siente uno mucho pesar cuando una artista que ha venido aquí se muere. Como cuando se murió John Wayne. Nos dio mucho, pues sí, tuvimos mucho pesar porque, o sea que él siempre, todas las películas, primeramente él aquí. Así es que pues no, de todos modos sí, sí le da uno pesar. Él sí, pero nada más se acabó él. Se acabó todo. Hoy temprano, amigos, al oscurecer comienza el cine. Hoy los esperamos, amigos, hoy aquí a temprana hora va a haber cine. Contamos con mucha banca, mucho asiento, pantalla grande, pantalla gigante. Hoy, amigos, al oscurecer. No, francamente, casi ya no hay espectadores para el cine. Desde hace años atrás, desde que salieron los videos, las parabólicas, los Sky. Ya el cine, francamente, casi ya no le hacen mucho caso en las rancherías, pues, en los estados que hemos trabajado. Años atrás sí era muy bonito el cine porque venía mucha gente a ver el cine. Muchas familias enteras venían, niños, niñas, gente grande, gente chica, pues, les gustaba mucho el cine. Pero desde unos años para acá, desde que salieron más bien las videos, ya dejó la gente de ver el cine. Ya es menos. La mera verdad, ya el cine ya murió para desde hace muchos años. No más que nosotros andamos todavía tercos con el cine, pero francamente ya no costea. A 5 pesos cuesta la entrada para los niños, para todas las niñas que gusten ver el cine esta noche. Son 2 películas bien bonitas a colores en pantalla gigante. Hoy vamos a ver el corrido nuevo que canta el grupo Exterminador. Se llama Los Dos Rivales. Los Dos Rivales.
acompañada de la otra película que se llama Pistoleros Famosos. Bonito el programa, emocionante, amigos. A 5 pesos el boleto. Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan y se mueren en la raya. No les importa la vida, los panteones son testigos. Es cierto, no son mentiras. Señora, tengo un dinero de Lucio. Quédate con él. No dispares, le pueden dar a la señora. Y hay veces que cuenta uno mentiras y no es cierto. Una pregunta, una plática que le voy a platicar a usted delante de aquí de esta persona es esta, de que siempre nos checan con el dedo índice. Mire, guache usted mi mano. Uh-huh. Estamos acusando y no es cierto que nos estemos acusando nosotros. Dicen que somos destructores y no es cierto. Es que las paredes se deteriora sí. Y ya se va a caer. No, ¿qué te lo vas a poner? Además vienen gentes, destruyen y se acaba aquello. Nos acusan en el periódico. Y agarran una tabla y le agarran una calle. Por eso, espérate, señor, estoy hablando. Sí, no está bien. Digo, nos acusan de que nosotros somos destructores. No, no es cierto. Nadie, no es solito cierto. Solito se sí, solito se destruye. Sí, pues. Déjalo, tú basta. Sin no, déjalo, antes le decía agarra. Se desesperó. Ya no creyó en el cine. Tampoco creyó en el gobierno. Ya no traen películas. Caramba, pero es que no depende del gobierno el que venga las películas. Depende de los productores. ¿Cómo has estado, compadre? ¡Qué milagro que te veo! No me gusta, ¿qué? Págame los centavos que me debes. No, yo no tengo nada. Oh, no, no, si me lo vas a pagar. ¿Qué me estás diciendo? Págame. ¿Qué me estás diciendo? Levántate, levántate. No quiero golpearte, levántate. Sí, levántate. Agarraste ese ebrio. Pon la cara para pegarte. ¡Ay! No sabías, no contabas con mi... No me agarras de la pata. Ya, no pesas. Has terminado, pinche. Has terminado con tus mendigos días. Te das asco. Cuando no hay cine, yo me dedico a trabajar en la obra. Ahorita un peón gana 400 pesos por semana y un maestro 700. 700 o 800 pesos. No me alcanza, pero le hacemos la lucha, que alcance, de todos modos, hacer la vida, ¿no? Le va un pedacito, ¿eh? Alacranes de Durango, temibles por su ponzoña, mucho cuidado, panteras, que la vida no retoña. Si la vida fuera alfalfa, retoñaría cada mes. La vida cuando se va pa' nunca jamás. Mire, trabajé en el PRD de actor para hacer un video para campaña política. Fui representante de casilla por parte del PAN y voté por el PRI. ¿Cómo ves? Así. Ah, va, la dije. Es pesado, Anastasio. Y no tienen idea de cuánta gente viene. Vienen suizos, vienen europeos, vienen gringos, vienen. Todos los días vienen. Entonces, oye, 5 pesos no es nada. Sí. Padre. Si alguien ofrece servicio, un refresco,
una cerveza, algo de comer. A ver, déjame ver con lo de la coca que me está viendo. Pues que vengan, que consuman y que le dejen algo al pueblo. Que le abren una. Y pensamos hacer aquí, se va a abrir un barcito, ahorita la gente de la coca la vamos a meter también en un lugar. Ajá. Y poco a poco se va a ir a... Se generó un esquema en el que los propios pobladores del pueblo sean los que administren el CET, que de hecho tradicionalmente así lo habían hecho. Nosotros como gobierno generamos una inversión en mantenimiento y en alguna adecuación para aislar el CET y permitir las posibilidades reales de que incluso pudieran tener un ingreso por acceso al propio predio. La intención es de que se genere un flujo de recursos, de que haya firmas interesadas en promover sus establecimientos dentro del CET. Estoy hablando desde compañías de refrescos hasta de cerveza, incluso de cigarros, de lo que se pueda. La idea es conservar un esquema empresarial de operación lucrativa que permita darle viabilidad al CET. Nosotros hemos estado estudiando algunos ejemplos en los Estados Unidos, el caso más específico que tiene guardada la proporción, una referencia que nos interesaría explorar sería el de Old Tucson en Arizona. Estamos cobrando 5 pesos por persona para el mantenimiento de aquí del CET. Hubo un turista. Es de León, Guanajuato, para que salga. Dijo a las niñas, dijo, ¿y ustedes por qué cobran? Que ustedes son dueños del CET. ¿Por qué les voy a pagar? Pues ni que fueran ustedes dueños del CET. Entonces yo venía de la fábrica, en mi bicicleta, le dije, oiga señor, joven, así, más jóvenes que usted, tan equívocos. Nosotros somos dueños del CET. Aquí ni turismo. Ni el señor gobernador. Ni el presidente de la República. Es dueño de aquí. Nosotros somos dueños. Bueno, el significado de esta pintura para mi persona, que soy yo, el humilde Tachín, significa que hay veces que estoy arriba y hay veces que estoy abajo. Por eso me puse mi té de Tachín en esta rueda, porque hay veces que estoy arriba y hay veces que estoy abajo. Y una vez quiero tener mi posición, o estoy aquí abajo o estoy allá arriba. Thank you.
¿Qué es el cine? Pues es un arte. Una fuente de trabajo. ¿Cómo podría decirlo? Expresarme. Pues, ¿qué ha sido cómo podría decir? En primer lugar, fuente de trabajo, y segundo, que es mi locura, trabajar. Me recuerdo siempre. Me subo allá arriba solo y de ahí estoy contemplando el panorama, viéndome ilusiones todavía. Cierre los ojos así y verá como se hace ilusiones que están los camerinos ahí abajo. Los camerinos, los reflectores y todas sus cosas. Así. Cierre los ojos así y verá como. Mi amor ya no circula, ni el Doroteo aquel junta al Arango, ni aventureros ni vagos valedores. Será por eso que será por eso que nadie va a Durango. Hoy todo el mundo camina muy correcto, las botas limpias sin polvo y sin fango. Solos en Durango. Ya el horizonte no es un potro bronco.